pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Un corazón engañoso. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. El libro del profeta Nehemías, capítulo 1, versos 8 y 9. Hoy me vino a la memoria un momento de mi infancia. Era verano y aquella tarde mi hermana y yo paseábamos con mi madre por la ciudad mientras ella miraba los escaparates de las tiendas. En algún momento, no sé cuándo ni cómo, solté la mano de mi madre y acto seguido la volví a tomar. Pero resultó que aquella mano que tomé no era la de mi madre, era la de otra señora que contemplaba el mismo escaparate, lo cual a mí me supuso un tremendo sobresalto, pues por un momento me vi en manos de una extraña. Todo quedó en un susto. Pero pasaron los años, muchos años, y un día, paseando con mi esposa, no sé tampoco cómo fue, me volví para decirle algo y vi que estaba caminando junto a una desconocida. Mi esposa iba cuatro pasos más atrás. Todo quedó en una anécdota. La rutina, que si bien forma parte de la vida y establece unas pautas que nos ayudan en el día a día, puede también ser un pozo en el que nuestras vidas pueden verse sumidas, causándonos bastantes problemas. La Biblia nos enseña en el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, verso 9, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Una de las características del corazón del hombre es su tendencia a la religiosidad. Y si no nos mantenemos atentos, es más que posible que un día descubramos que vamos caminando junto a un extraño. Yo trabajé como carpintero muchos años y puedo decir que la rutina en cuanto a las normas o medidas de seguridad a la hora de trabajar con las máquinas me han guardado de sufrir accidentes. Pero también, del mismo modo que nos podemos refugiar en una cierta rutina que nos ayude a hacer las cosas de un modo correcto, hay otra rutina que nos puede perjudicar. Hablo de la rutina espiritual. Hablo del llegar a hacer las cosas casi de un modo inconsciente, sin darle a nuestra relación con Dios el valor y la importancia que merecen. ¿Cómo podemos llegar a este punto? Pues porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso, y ni tú ni yo lo conocemos. Eso nos lo dice la Biblia, la palabra de Dios. A lo largo de la vida todos nos hemos visto o nos veremos expuestos a los engaños de nuestro corazón, ya sea por caer en una relación religiosa con Dios, ya sea por dejar de ver a nuestros hermanos de un modo misericordioso, ya sea por mirarnos a nosotros mismos como infalibles y sin necesidad de consejo, o simplemente olvidando el consejo que el apóstol Pablo nos da en la carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 3, donde nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien,
con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Sea como sea, las promesas de Dios están ahí y son un potencial para la vida del cristiano. Por lo tanto, como dice el texto con el que comenzábamos, «Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre». Por lo que, si es posible que la rutina te haya arrastrado a la religiosidad, si tal vez tu vista se ha posado más en los errores de tus hermanos que en los tuyos propios, si en algún momento tu corazón se engrosó pensando que tú no cometes errores y nunca te equivocas, esta promesa puede, como lo ha hecho conmigo, traer paz y un renuevo a tu corazón. En el capítulo 24 del Evangelio de Lucas encontramos la historia de los dos discípulos en el camino de Emaús. En ella nos encontramos a Jesús resucitado y a dos de sus discípulos que no habían comprendido todavía aquello que él les había explicado sobre el hecho de que él iba a resucitar. Era evidente que no comprendieron. También estaba claro que el rumbo de sus pasos no era el correcto y que tal vez su visión sobre todo lo que había acontecido estaba siendo muy limitada. Pero Jesús les acercó a la verdad desde el punto en el que tanto su mente como su corazón pudiesen alcanzar a comprender lo que estaba sucediendo. Hoy Dios quiere que nuestro entendimiento sea también abierto a su misericordia, que también hoy nosotros podamos comprender que Él solo desea compartir el camino con nosotros, que pongamos atención en nuestro caminar, que no nos dejemos llevar por la rutina o la religiosidad, que sigamos teniendo una mirada misericordiosa y que comprendamos que nosotros, tú y yo, también necesitamos consejo, porque no somos infalibles. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 5. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.